¿Cómo se llama usted? Nicolás Ramos. Don Nicolás, bueno, hace 5 meses está así. Sí. 4 enfermedades que le diagnosticaron. Sí, es cierto. La primera vez. ¿Tiene más enfermedades? Sí. Como menciona él, que son 4 enfermedades. Con tristeza, más que todo, nosotros le preguntamos si tenía cura y él dijo que no. Lamentablemente, para eso ya no hay cura. Mucho gusto. Hola. Realmente, sí. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, sí, ustedes son personas que Dios los mandó, pues bendita sea mi Dios. Créemelo, estoy con esos aprietos de dolor. No es dolor, ¿ves? Son desmayamientos, yo ya no hay. Donde yo sentí mucho y lloré, mire, créamelo, lloré amargamente después, no sentí. Dice que me fui un par de segundos en los brazos de mi esposa, lo que yo no esperaba. Yo trabajaba, yo hacía lo que quería hacer y todo eso. Mire, la enfermedad ingrata no es una enfermedad que se diga que ya no aguante, que no, sino que es un temblor de cuerpo. Y es aquí en el estómago, mire, yo no aguanto, Dios mío. Vale quejarme. Cuando me llevaron primera vez con el doctor, ya gastaron aquí. Ahí también me decían, son mentiras. Dios mío, me fui. Bueno, pues papito, le dije, nos fuimos. Llegamos, hicieron el consulto y todo eso. Después me dijo el doctor, su papá quiere un examen, pero así de rayo X. ¿Sí? Ah, bueno, porque le estaba contando nada más. Porque eso es lo que sentía yo, como que me estuviera inflamándome, pero no tengo nada. Dios mío, me quedé yo así nada más cuando de repente me dijeron, pues vaya a hacer el examen. Pues me fui, primer examen fui a hacer de la radiografía. Va, hice ese, me vine y todo eso. Dejó de ganar en las manos del doctor. Santo Dios, Padre mío, no me está preguntando, Dios mío, no es para que eso vienen a oír. Pero cuando dijeron el precio, santo Dios, solo con una cosita que le llamo para refrescar mi garganta, un jarabe, así nito, va incluido en el examen y lo que salió, mira. Y porque me dije, tenía anemia, dice. Tenía falta de, tengo infección en la sangre. Tengo, dice que, hasta ahí no sé, dice que está infectada, mi corazón se está inflamando, dice. Y luego, que no me recuerdo, son 4 enfermedades, me di, entregó mi esposa con la señorita, su secretaria. El que miró él, mire usted, son cinco sueros en 3 chutones y uno en el estómago que me iban a poner de último. En ese, mire, seña, ante Dios, yo me senté a llorar porque no me daba ya vergüenza delante de la gente, yo lloraba. Mi esposa me dijo, cállate. Ay, mi amor, le digo, ¿qué voy a decir? No le voy a decir que busquen ese 2,400,000. Ay, Dios, Padre mío, ¿qué voy a hacer? Bueno, porque no tenemos, ¿no? No venimos. Y al venir aquí, viene mi varón, cuando le contaron, se quedó sin habla. Papá, me dijo, todo tiene solución, por la gracia de Dios estoy a sus lados. Vamos a hacer todo lo posible. Yo voy a ver quién me emprieta, mi amigo. Dije, no, papita, es por gusto. ¿Para qué pensaste ese papá? Le dije, si me quede. Son 2,400, usted. Padre mío, ¿qué le iba a hacer? Cuando yo miré, como a las 3 de la tarde,
Le dije a la mamá, ahorita regreso, mamá, mira, ya San José. Al rato venía. Mamá, mañana temprano salen con mi papá a Mazatenango, solo ustedes, porque yo no puedo irme. ¿Y qué? A poner el primer suero, tengan. Le dio 3,000, ¿dónde voy a prestar? Solo Dios por mi hijo. Solo Dios, porque yo hasta lloré otra vez, Dios mío. Lo que hace mi varón por mí, si mi varón no estuviera, que ya 2,000 da lástima. Dios mío, así como nosotros que necesito, yo no voy a decir que estoy ganando 1,000, 1,000, quincenal, no. En vez de 6, 4, 2, así, pero va cayendo ese avión. Pero estamos contentos en la casa, pero cuando me caí en este, desde hace como 5 meses, pues solo Dios por ellas, cómo están pasando. Así fue, me fui, cuando entregué los 4,200, 2,400 hermanos de la serie, mi mujer está entregando. Yo llorando en la calle. No corrí, sí, me paraba y llorando amargamente. Diga, si ya estuvo, ya. Son 4,000, mire usted. Dios mío, me quedé lamentada. Pero como ya está pagada, me la puse, me pusieron el suerito. Como 2, 5 minutos o media hora por ahí tardó. Ya estuvo, no sé cuánto. Y así nos fuimos. Y las medicinas empecé a tomar y a tomar. Y después se me terminé las inyecciones. Bueno, Nicolás me decide, anda pues, me anda descansando un par de días y así terminó las vitaminas, las medicinas que te di, luego venís, me di, venís, mami, ah, qué bueno, gracias doctor, muy amable, me di, ahí es doctor San Carlos, me salimos, venimos, pedí un poco para un fresco, tuvimos para el camino, ahí venía solo con mi esposa en el camino, y no venía, vale. Terminó como a los 15 días, 20 días, terminé. Bueno, a ver, mucha mañana. Bueno, fue yo contento. Ya tenía un poquito. Llegué. Bueno. ¿Cómo está, Nicolás? Por aquí, el doctor recuperándole poco a poco. Voy para arriba. Pero sí me ayudó algo. Esos 4 o 5 suero que me pusieron. Es el que merece tu cuerpo. Y me contó cuántos números le falta en mi sangre, cuántos números le falta en mi carta, todo eso me dice. Yo solo le oí, sí pues. ¿Cómo se llama usted? Nicolás Ramos. Don Nicolás, sí. Bueno, créame que lamento la situación que está viviendo. Uh-huh. Y pues usted me comentaba que hace 5 meses está así. Sí. Hace 5 meses. Qué rato. Fueron... Bien. 4 enfermedades que le diagnosticaron. Sí, es la cierto. La primera vez. Tiene más enfermedades. Ahorita fue lo nuevo. Cuando terminaron de hacerle le hicieron la radiografía del tórax, va él, como menciona él, que son 4 enfermedades. Supuestamente el doctor nos explicó que eran, nosotros más que todo tenemos 600 millones de glóbulos en la sangre. Uh-huh. Va, y él ya solo 3 millones tenía. Por eso él recetó esos sueros. Va, entonces nosotros más que todo hicimos lo posible en ponérselo. Y después cuando el doctor le dijo, vas a volver a regresar nuevamente. Pero como él no, más que todo no ha dicho que él iba con otros síntomas más. Va, donde nosotros le dijimos al doctor que eran los síntomas, el doctor dijo que se le tenía que hacer nuevos exámenes. Vale, empezamos a hacer los exámenes y en los exámenes resulta lo nuevo más que todo. Porque él dio a entender que más que todo, que la enfermedad que salió en estos nuevos exámenes es por la falta más que todo de sangre que le hacía falta. Va, nosotros le preguntamos al doctor que cuánto nos salía el más que todo el examen. El doctor dijo, exámenes completos quiero yo para ver el cuerpo de sus papás por dentro. Entonces le hicieron exámenes de todo completo de la sangre. Y cuando nos fuimos a enterar para el otro día que nos dijo, vengan a traer el resultado,
A mi papá le sale que tiene insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Nosotros más que todo con... Así a usted, con tristeza más que todo, nosotros le preguntamos si tenía cura y él dijo que no. Lamentablemente para eso ya no hay cura. Nosotros le preguntamos que si... Si diga usted haciéndole hemodiálisis o algo así, podía más que todo vencer. Él dijo que no. No, ya no se puede ya, dijo, porque... A él la insuficiencia es que a él se le están secando. Y hay algunos que agua tienen en los riñones. Ajá, por eso yo le decía al doctor que él, más que todo me explicara. Y él me dijo, mira, la realidad es que tu papá se le están secando. Se le están secando y ahí ya no se puede hacer nada, mamita. ¿Qué se le va a hacer ahí? Y yo todavía, más que todo, en mi dolor le pregunté que si había medicamentos o algo. No, y hay otra cosa, me dijo.